Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca, nunca, nunca antes. Hemos estado tan cerca de una invasión. Nunca, nunca antes. Yo voy a hacer un resumen para concluir. Fíjense todas las cosas que nos han hecho, unas planeadas a punto de hacerse, otras ejecutadas. Voy a hacer la lista. Uno, una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela. Dos, el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Tres, un ataque aéreo marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan submarinas a los puertos petroleros venezolanos. Cuatro, un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela. Cinco, la detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo. Seis, ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia. Que por cierto, no lo dije, Woodrow dice que a él por poco le quitan el contrato en medio de la discusión, porque el mismo grupo estaba negociando con un señor llamado Eric Prince, dueño de la compañía Blackwater, que es una de las compañías mercenarias privadas más grandes del mundo, infame porque mató cientos de civiles en la guerra de Irak, y Eric Prince le dijo que sí, pero que el contrato eran $500 millones con 5.000 hombres. Y ellos prefirieron la vía más barata, que era la de Goudreau, que era $212 millones. Por eso no le dieron el contrato a Eric Prince. Otra vez, ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia, ataque con mercenarios colombianos y venezolanos desde Colombia, ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela, ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas. Y ustedes saben ya cómo en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina en conjunto en territorio venezolano, apoyando la invasión, usando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que permite una invasión. Pero Venezuela se fue del TIAR hace como 8 años, pero más aún, el TIAR solo puede ser aplicado si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara. Nada de eso le iba a importar a ellos. Ellos iban a usar el TIAR contra Venezuela, con la excusa humanitaria. Brasil, Argentina, Colombia y otros países. Ataque militar multinacional, donde Estados Unidos no iba a aparecer al frente. Con países latinoamericanos. Una guerra de países latinoamericanos contra Venezuela. Ataque militar disfrazado de operación humanitaria, que era lo que tenían pensado el 23 de febrero. Operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidroga, que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente. Eso es la corrupción de la lucha antidroga. Sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías, usando la oposición interna, lo dice el propio Milley. Financiamiento de bandas armadas en las capitales. Aquí ocurrió en una de esas ocasiones, grupos armados en cierta zona de Caracas fueron pagados para iniciar grandes operaciones de tiroteos, de violencia, para confundir a las Fuerzas Armadas y ejecutar otras operaciones. En mayo del 20 ocurrió. Operaciones cibernéticas de sabotaje a la infraestructura vital de los venezolanos. Presión militar en las fronteras con aviones, espías, barcos, con misiles que se acercan a pocos kilómetros de la costa de Caracas. Operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas de Colombia en la cercanía de la frontera con Venezuela. 16, operaciones psicológicas y de desinformación para dividir a la Fuerza Armada Bolivariana, llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces, una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela, una invasión salvadora de Estados Unidos, una invasión multinacional. Saqueo de los bienes de nuestra nación, más de $30 mil millones en Europa, en Estados Unidos, Citgo, monómeros, etcétera. Bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países usando amenazas y chantajes, como se robaron el petróleo iraní de los 4 barcos. Secuestro de barcos petroleros sobornando a los capitanes. Y todo en medio de la mayor pandemia en la historia de la humanidad en más de 100 años. Una estrategia de crueldad calculada para matarnos por hambre y la enfermedad. Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Solo la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan.
La unidad del pueblo y de nuestra Fuerza Armada Bolivariana es clave para la victoria. La unidad de nuestra dirigencia nacional, regional y local es clave para la victoria. Y debemos reconocer, en verdad lo digo con toda sinceridad, la valentía, la claridad, la visión y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno. Más que Cipriano Castro, más que en los últimos 120 años hemos sufrido en los últimos 4 años y la amenaza sigue presente. Para terminar, miren, un poquito la visión hacia el futuro. Ya dije que el petróleo es clave, ¿verdad? Trump, el petróleo, como Siria, se lo quiero quitar, dame los contratos, todos son míos. Pero hoy estamos, hoy mismo, en una circunstancia radicalmente diferente. La situación de conflicto armado en la región de Europa del Este cambió todo. Estamos en una nueva época. Todo se está rompiendo, las instituciones de la Segunda Guerra Mundial se están rompiendo. Yo puedo darle una lista rápida, nada más que vean algunos efectos para discutirlo en otra ocasión de lo que está pasando en el mundo ahora. Piense lo que viene ahora. Ya estoy hablando del pasado hacia el futuro, producto de esta guerra de bloques. Tiene una nueva carrera armamentista mundial. Todos ahora van a dedicarse a la compra de las armas más modernas, nuevas, imaginadas. Los proyectos de armas que estaban en las gavetas, que nunca habían pensado, las van a sacar de las gavetas para crearlas. Nuevos tipos de guerra. Viene el rearme de Alemania y Japón, que eran los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial y que se habían desarmado, dedicados ahora al rearme como nunca antes. Gran peligro para la humanidad, los países que crearon el rearme de Alemania y Japón como nunca antes. 100.000 millones de dólares va a usar solo este año Alemania para su rearme. El fin de la paz de 70 años en Europa. La paz en Europa por 70 años es el mayor periodo de paz en Europa por 1.000 años. En los últimos 1.000 años nunca había habido tanta paz en Europa tan larga como estos últimos 70 años. Nunca. Se terminó y comenzó ahora un conflicto de carácter mundial. La expansión de la OTAN, no nada más por Europa, sino para Asia. Yo les recomiendo que se lean el discurso de la ministra de Relaciones Exteriores británica de hace 3 semanas, donde pone el plan. Dice, el plan no es nada más Europa, nos vamos a ir al Pacífico porque hay que frenar a China. Y tenemos que obligar a China a cumplir. Y si China lo cumple, hay que castigar a China con un bloqueo militar y tenemos que hacerlo cumplir porque es la democracia la que se tiene que imponer al mundo. La cumbre de las Américas que quieren hacer ahora en Los Ángeles es la cumbre de un bloque sólido que sigue Estados Unidos contra China y Rusia, quienes ven como influencia maligna. Eso vamos allá, un nuevo choque de bloques, guerra fría. La guerra económica mundial, otra vez de bloques. Gran crisis alimentaria en los próximos meses. Porque cuando se necesitaba mayor comercio mundial para que todo el mundo intercambie alimentos, tecnologías, capitales para invertir en agricultura, se ha desatado la mayor ola de medidas coercitivas de la historia contra Rusia y el resto del mundo. Nos amenazan a nosotros, a la India y a todos si comerciamos con Rusia, si le compramos al trigo, si le compramos fertilizantes. Es decir, se está creando las condiciones para una gran hambruna mundial de septiembre en adelante, porque nos estamos comiendo en este momento las reservas alimentarias del año pasado. Las mayores medidas coercitivas, como ya lo dije, la guerra por intermediario, lo que está ocurriendo en Europa del Este, es la guerra de la OTAN contra Rusia usando Ucrania, como querían usar a Colombia en la guerra contra nosotros, y ellos no aparecen por ningún lado. Es el mismo tipo de guerra. La militarización de la diplomacia, las medidas coercitivas contra un tercio de la humanidad, las crisis de las instituciones multilaterales, lo que es la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo, las propias Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, se está partiendo todo, el Fondo Monetario, a Rusia lo están sacando del Fondo Monetario, o sea, no lo sacan porque no pueden, pero están ahí, pero ni lo atienden el teléfono, no se comunican con ellos, como lo hicieron nosotros en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un bloque de países se ha formado, un bloque permanente, alrededor de 85 países, alrededor de la OTAN. Es un bloque duro que actúa no nada más en el caso de Rusia, Ucrania, sino actúa para muchísimos otros temas, como contra nosotros. Y del otro lado no hay un bloque. Hay gente asustada, alterada, miedosa, que no sabemos qué hacer, no queremos problemas. Pero el unipolarismo se está ahí tratando de imponer, y eso es lo que nos quieren aplicar a nosotros. Se acabó la lucha contra la pobreza.
por el cambio climático, por los derechos civiles, los derechos sociales, se van a dedicar a las armas, para ahí es por donde va el dinero. La guerra por recursos naturales, por el agua, alimentos, minerales y sobre todo el petróleo. Aquí es donde quiero llegar. Estados Unidos en los últimos 10 años se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo, uno de los mayores productores de gas del mundo. Estados Unidos no necesitaba nuestro petróleo, lo quería por ambición, pero hoy cambió. Estados Unidos sigue produciendo muchísimo, pero quiere sacar 12 millones de barriles de petróleo de Rusia, que nadie los compre. Las cuentas no cuadran si ese petróleo no entra al mercado. ¿De dónde van a sacar el petróleo para que lo compre no Estados Unidos, sino Europa y los aliados de Estados Unidos? Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo y está en este hemisferio. A nosotros nos están ofreciendo algunas condiciones que sí, para que aumentemos la producción, pero mi alerta es la siguiente: si ese plan no se cumple o no se logra, van a ir por este plan. Van a ir por las malas. Y esa es la alerta. Estamos en una situación difícil, nueva, de nueva guerra fría. Y Venezuela está en el ojo del huracán. Si no entendemos dónde estamos parados, no nos fortalecemos, no nos preparamos. Conciencia, economía, sociedad, vacunas, salud, organización, unidad, diplomacia de paz, estaremos en peligro. Y ahí estamos nosotros para afrontar ese peligro. Muchas gracias, honorable.